La problemática concreta de las tablas es también producto de la sobreexplotación de los recursos, en este caso el recurso agua, ¿no? Por encima de las posibilidades que tiene el sistema de recarga, ¿no? Hemos estado sufriendo esa situación muchos años y creemos que es una lección que se tiene que trasladar a otras partes del planeta, precisamente para evitar esas tensiones que pueden derivarse del control del agua. Cuando era joven me tuve que ir porque aquí en esta tierra no había futuro, no había la agricultura, se vino abajo. Porque el acuífero iba cada vez más hacia abajo, no había futuro. En el año 95 se alcanzaron las máximas cotas de sobreexplotación del acuífero, ¿no? No sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, no había freno a aquello. Luego vino un periodo lluvioso y así venimos, digamos, que gestionando el ecosistema, ¿no? Por encima de las posibilidades. Afortunadamente, creemos que también con tantas campañas que hemos hecho de denuncia y de reivindicación de una sostenibilidad para el sistema hidrogeológico del Alto Guadiana, se han conseguido normativas, se han conseguido algunos planes que han fracasado la mayoría, por no decir todos, ¿no? Siempre ha venido un periodo de agua, de lluvias, que ha normalizado, como que ya estaba resuelto. El negacionismo se ha impuesto también, el control, la presión política de algunos sectores agrarios con el poder de turno también ha podido, hasta que también Europa ha actuado, y parece ser que ese ha sido un poco el por la directiva marco del agua hemos conseguido tener una hoja de ruta clara, aunque muy a largo plazo no la venden, ¿no? Como una solución del control de las extracciones y la calidad del agua, que es otro de los problemas que esconden esta sobreexplotación, ¿no? La mala calidad de agua que hay en el sistema por la contaminación difusa de todos los pesticidas, de la agroindustria, etcétera, ¿no? Vemos que ahora mismo todas las praderas acuáticas que es la base de la cadena trófica de las tablas están muy mermadas por el problema de la contaminación, que no se sabe atajar o no se quiere atajar, ¿no? Ya por fin, ahora parece que se le va viendo un poco la solución, pero es tarde, mal y nunca, ¿no? Sacar el máximo rendimiento en el menor tiempo posible no es una razón, no es una forma de gestión lógica ni sostenible, ¿no? Yo creo que hace falta más cultura participativa, más en espacios protegidos públicos como son los parques nacionales. Cualquier espacio protegido debería tener un plan de educación ambiental mucho más comprometido con el futuro. No hay actividades, apenas, no sé, serían muy contadas con los dedos de la mano, actividades que sean de puertas abiertas a lo largo de todo el año para hacer una repoblación popular, por ejemplo, ¿no? De toda la cultura que ha habido pegada a la tierra, ¿no? Oficios tradicionales, ¿no? Una muestra de cómo era la sostenibilidad entonces, ¿no? Cómo se recolectaba lo justo y necesario, ¿no? Esa experiencia, digamos, más folclórica, más country, más de la tierra, esa cultura que es más básica, más próxima, eso no se cultiva, ¿no? Estamos más pendientes de la televisión, de las modas, y en los parques nacionales la verdad es que es un sitio, un escenario ideal para poner en práctica toda esa cultura de sostenibilidad. Lo que queremos ver es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Muchos niños, muchas familias jóvenes, pues plantando, y que son también residentes en la zona, ¿no? No solo son como nosotros que hayamos venido de la ciudad, que somos más urbanitas, sino que también hay agricultores aquí en esta plantación. Pienso que no nos unimos demasiado para cosas útiles, y hay gente con sentimientos, pero no sé por qué ni funciona cooperativismo, que siempre, ni funcionan cosas que serían útiles para la humanidad, pero vamos cada uno por un poco que vamos. Entonces, lo bueno sería pues que el gobierno tuviera sentimiento ecológico. Lo digo porque ellos sí tienen potestad para organizar y hacer incluso el ministerio que funcionara en condiciones, el del medio ambiente. Realmente funciona como agricultura, no como medio ambiente, lo estamos viendo. De la administración esperamos poco, como no se autoorganice la población, va a ser difícil que podamos echar a andar en la defensa del bosque autóctono, ¿no? Yo creo que los ecologistas son la gente de lo más concienciada y de la gente que más están en la realidad de todas las gentes que hay en este planeta. Porque tienen una realidad del desastre medioambiental que está sucediendo en este mundo. Y además son conscientes totalmente de que no tenemos otro lugar donde vivir.
Lo que no se puede hacer por aquí en esta zona es sacar el agua del acuífero para plantar maíz. O sea, hay determinadas personas que no tienen una visión demasiado global del asunto. Ellos piensan que haciendo un pozo aquí no hay problema, pero cuando son 15.000 pozos, lo sostenible está en no superar los límites. Esta zona, si no tiene la preparación a nivel de cantidad de agua para que se extraiga tal cantidad de agua, pues no se puede extraer tanto. La ciencia nos dice eso. A lo mejor hace 100 años no éramos conscientes, pero ahora sí que somos conscientes realmente de que todos los ecosistemas tienen que tener un manejo, porque de hecho la inmensa mayoría de la península ibérica no se entiende sin el manejo del hombre. Pero sabemos perfectamente que hay ecosistemas que son manejables y que son realmente sostenibles, como puede ser una dehesa. Una dehesa que antiguamente se utilizaba una zona, otra zona que había sido utilizada, se replantaban, se ponían. Si nosotros no estamos inventando nada, si en Arba no estamos inventando nada, ni los ecologistas en la acción están inventando nada, si los hombres en la naturaleza, antiguamente los antiguos agricultores y los antiguos ganaderos que manejaban la dehesa ya plantaban las zonas que se habían de alguna manera utilizado más y dejaban que no entrara el ganado en esa zona para que las encinas volvieran a brotar. Estamos olvidando, porque tenemos un afán mercantilista y económico a corto plazo, rápidamente, que todo se tiene que hacer a corto plazo y la naturaleza no funciona así.